¡Sácate! Capitán Pastor, Amazonas. Lavando los platos, se me vienen canciones. Y hasta durmiendo por la noche, me levanto con algo de canción. Me levanto especialmente, mira, que a veces mi marido se ríe mucho. Yo durmiendo pienso una canción, me levanto y me lo grabo en el móvil. Y sigo con eso. Yo no tengo, si yo quiero en un día, puedo hacer 10 canciones. Tengo esa facilidad. Mis canciones hablan sobre todo de la igualdad, de los sufrimientos de las mujeres, porque en África las mujeres sufren mucho para dar vida a sus hijos. Y la sociedad tenemos que estar unidos para que el pueblo adelante. Cuando todos sois músicos, tenéis que llevaros bien. Si os lleváis bien, la música fluye. Pero si hay conflicto, nunca fluye. Yo siempre intento de llevar bien con los músicos, que sea mi músico o que sea con otro músico. Conocer los músicos está muy bien, porque eso te hace llegar lejos. Como yo empecé la música, de repente, porque nunca había pensado que iba a ser cantante. Yo siempre tenía idea de ser doctora. Imagínate qué lejos están las cosas, ¿no? Pero un día me inspiró una cantante de Guinea Conakry, que ha sido, en su momento, ha sido muy famoso. Y hasta ahora sigue siendo famoso. Desde que la vi, me inspiré. Digo, ostras, yo quiero cantar. ¿Por qué no? Si me pongo a la idea, yo puedo cantar. Pero ¿por qué yo decía por qué no? Porque en mi familia no hay ninguna persona que canta. Entonces, si no hay nadie que canta en la familia, es difícil hacerse cantante. Porque no hay griosis en la familia. Pero poquito a poquito iba enrollándome con la música. Escuchaba mucha música, pedía a mi madre que me comprara radio, siempre compraba disco. Y yo era bastante pequeña, tenía así como 8 años, 10. Y fue así que yo empecé a inspirarme. Bailaba, la gente me llamaba para bailar. Y que yo no era bailarina, pero tenía ritmo en mi cuerpo. Benila canuñoye coroyo, benila yarabiye corosa, benila canuñoye coroyo, benila yarabiye corosa.
Para mí es importante que esté mis raíces. Es importante porque cuando la gente escucha la música, tienen que pensar, igual esto viene de Guinea Conakry. Eso es muy importante. Pero siempre está bien fusionar para que todo el mundo escucha, para que la música sea para todo el mundo. La luma como de ni saramae, 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 kati son ma, amasa rubuñala. Hay mucha cultura y siempre vivimos de la música. Lo que tenemos aquí lo hacemos sin pensar. Y entramos muy rápido a la gente. Tenemos siempre positividad. Tenemos eso y siempre vamos a lo bruto. Los malenques bailando, cantando. Uf, madre mía. Primero me casé con mi marido, Daniel, con quien estoy casada hasta ahora. Y espero que dure mucho, mucho. Y él me trajo aquí. Después buscó los músicos y para hacer la banda, ¿no? Y hicimos casi 25 conciertos por toda España después de 2 años que estaba en Barcelona, que eso me ha ayudado mucho. Y después seguí trabajando con él en casa, componiendo todo. Y cuando decidimos a grabar el disco, Slow Wall nos propuso, como han propuesto a otras cantantes africanos para ayudarnos a sacar el disco. Aquí hay mucho estrés. En África no hay estrés. Y echo de menos también, siempre bailando en la calle. Siempre hay fiesta. Donde vaya, hay grupos bailando. Siempre hay músicas. Toda la gente, hola, ¿cómo estás? Ah, sí. Como más, no sé cómo decir esto, que estamos muy juntos. El disco se llama Saramaya y Saramaya significa éxito. Pero no éxito de la fama, no aquel éxito que la gente se abusan y se creen superior de los demás. El éxito para nosotros viene del corazón, la lucha día en día y conseguir tus objetivos. Por eso dije, Saramaya me gusta. Y lo ponemos Saramaya en el disco. Soy Nakani Kante, venimos de Barcelona y hacemos Afropop Madin. Nakani Kante. Ole. No será manante kumala, no llegite muso manante.